bien, pues vamos arrancando. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Alguien va a decir algo? Ah, va, te espero, te espero. Ok. Muy bien. Bueno, voy a ir compartiendo. Si quieres saber cómo fueron tus pensamientos en el pasado, observa tu vida hoy. Si quieres saber cómo será tu vida en el futuro, observa tus pensamientos hoy. Esta es una frase de Deepak Chopra que me encanta, y yo digo que es Deepak Chopra y Fabiana Godínez porque él la dice refiriéndose al cuerpo y cuestiones físicas, pero yo creo que esto aplica completamente a nuestra vida. Por eso digo que es nuestra frase. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas al ser humano detrás del código. Mi nombre es Fabiana Godínez, yo soy entrenadora mental y me dedico a crear programas de desarrollo de habilidades de liderazgo para desarrolladores de software y mujeres en tecnología en Turing. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Fitz, por la invitación y quisiera invitar a todos los que están conectados, a todos y todas los que están conectados, que empiecen a comentar en el chat desde dónde se conectan. Quisiera ver de todos los lugares del mundo de donde nos estamos conectando. Yo me estoy conectando desde México. Mi nombre es Fabiana Godínez. Y mientras nos van escribiendo de dónde se están conectando, quisiera compartirles un poquito por qué estoy aquí y por qué se llama así esta plática. Por favor, vamos, vayan escribiendo en el chat. Ahí les va. Esta plática es muy interactiva. Tenemos que vencer los límites de la tecnología. Y si no podemos estar juntos en este momento, por lo menos vamos a estar juntos en el chat, comentando, poniendo emoticons, poniendo comentarios, poniendo ideas, reflexiones, todo lo que esté pasando por su mente. Entonces, quiero ver en el chat desde dónde se están conectando para empezar a estar en contacto y generar más conexión. Los invito a que vayan escribiendo. A ver, Armando, saludos. Armando de Villahermosa, Tabasco, excelente. Yo me conecto desde Guanajuato. ¿Desde dónde más se conectan? Díganos en el chat de dónde se conectan para ver desde dónde estamos aquí. Y mientras ahora sí, les voy platicando. María Fernanda desde Ciudad de México. Ana, ¿de dónde? Les voy contando por qué se llama el ser humano detrás del código y por qué estoy aquí. Ahí les va. Turing nació, Turing, la empresa en la que yo trabajo, Turing nació en el 2018 con un propósito muy claro, que es conectar a los mejores desarrolladores del mundo con las mejores empresas de software en Estados Unidos. Esto es para darle posibilidad a los desarrolladores de tener una mejor calidad de vida, en donde pueden estar presentes con su familia, cuidar su salud física, mental, emocional, mientras trabajan con la cumbre de la tecnología del mundo. Y para nuestros socios de Turing, nosotros llamamos a nuestros socios de Turing estas empresas en Estados Unidos que contratan a nuestros programadores y desarrolladores de todo el mundo. Entonces a ellos les damos la oportunidad de conectar con los mejores talentos del mundo en geografías que tal vez nunca se habían imaginado para generar sus productos y servicios. Boundaryless o hashtag sin límites. Ese es el hashtag que es nuestro favorito. Porque así es nuestra cultura, boundaryless, sin límites, que es, nosotros queremos explorar todas las posibilidades y siempre preguntarnos qué más podemos hacer por nuestra comunidad de desarrolladores, cómo podemos impactar más sus vidas y las de nuestros socios en Turing. Ahí les va. Nosotros tenemos más de 20.000 desarrolladores en nuestra comunidad en todo el mundo y por eso sabemos que no todo es programar. Detrás de un gran desarrollador, hay un ser humano. Detrás de una persona que sabe de todas las tecnologías, que es muy bueno programando, que es muy bueno desarrollando productos, primero hay un ser humano. Hay un ser humano con deseos, con aspiraciones de plenitud, con satisfacción, de satisfacción, desarrollo de habilidades personales, profesionales y de tener una mejor calidad de vida para él, ella y su familia. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo no olvidarte de todo lo que te apasiona, que puede ser tu trabajo, puede ser el programar, el desarrollar y al mismo tiempo cuidar las demás áreas de tu vida que son importantes para ti? Sabemos que hay miedos, hay síndrome del impostor, hay limitaciones que no les permiten avanzar,
Pero bueno, como nosotros en Dream, una de nuestras filosofías es que somos los socios de negocio de nuestros desarrolladores para desarrollar su carrera a largo plazo. Entonces, por eso tomamos como base esto. Hay un ser humano antes que un gran desarrollador. Entonces, el día de hoy les voy a compartir una de las bases de los programas de entrenamiento de habilidades blandas que nosotros generamos para mantener a nuestros desarrolladores siempre en constante evolución, en constante preparación, que sigan creciendo en sus habilidades blandas, técnicas, en su carrera, que sigan avanzando hacia adelante para que puedan entonces también cubrir todas las demás áreas de su vida, que sean seres humanos integrales. Y les voy a compartir esta herramienta a todos los que están aquí conectados, porque quiero que también ustedes se vean beneficiados de esta herramienta que nosotros compartimos con nuestros desarrolladores. Pero ahí les va. Necesito ver que participen en el chat, porque si no, voy a estar yo aquí nada más hablando. Yo aquí junto con el intérprete nada más hablando solos y no vamos a tener ninguna interacción de ustedes. Y pues no, no se vale. Esto tiene que ser interactivo. Vamos a ver de dónde se están conectando. Ana desde Ecuador, Alejandro desde Córdoba, Argentina, Teresa desde Guadalajara. Excelente, Guadalajara. Yo viví ahí un tiempo. Reglas del juego rápidamente. Déjenme tomar. Reglas del juego. Uno, no me creas nada. ¿Cómo que no te creamos nada, Fabiana? ¿De qué estás hablando? Bueno, la regla es que no me creas nada porque toda la sabiduría está dentro de ti. Y esa es una filosofía importante para nosotros. Cada persona tiene la sabiduría dentro de sí misma y nosotros solo somos potencializadores. Nosotros solo hacemos que salga esa sabiduría, ese talento, esas fortalezas. Entonces, no me creas nada hasta que lo compruebes por ti mismo. Lo bueno es que el día de hoy vamos a hacer un ejercicio para que compruebes de lo que vamos a hablar. Y por eso necesito ver sus interacciones en el chat para saber cuándo ustedes hagan el ejercicio. No me creas nada, compruébalo por ti mismo. Dos, bienvenido al buffet y bienvenida al buffet. Así como cuando llegas a un restaurante y hay un buffet y tienes muchos platillos de donde escoger, así, hoy, bienvenido al buffet de conceptos y tú vas a tomar los que funcionen nada más para ti. Y tres, bueno, es ya la que dije mil veces, que participes en el chat. Vamos a ver, Jorge desde México, Raquel de Argentina. Reyes Merino de Ciudad de México, Keila Guatemala, excelente, excelente. Muy bien. Quiero leerlos en el chat que me digan cuál es la clave para avanzar en tus objetivos personales y profesionales. ¿Cuál es la clave para ser perseverante en todo lo que es importante para ti? Para lograrlos, para ser perseverante. Díganme, por favor, ¿cuál es esa clave? Quiero leerlos en el chat. ¿Cuál es la clave para lograr tus objetivos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y aquí puede ser desde ser perseverante, generar planes, no sé, ¿cuál es? Pero ¿cuál es la clave que no puede faltar y que no debe faltar? Desde Camboya, Diana, bienvenida. Muy bien, vamos viendo, vamos viendo. Escriban en el chat, ¿cuál es la clave? Motivación real, Alejandro, qué buena contribución, motivación real. Así es. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Por favor, los quiero leer. María Fernanda Medellín, disciplina. Ok. Motivación real, disciplina. Porque sí, realmente la motivación real es la que nos impulsa a seguir adelante aún en los obstáculos. Disciplina es la que nos impulsa a seguir adelante aún cuando no queramos. Bueno, teniendo estas opciones, por supuesto que son importantes, Raquel, la formación, ¿ok? El seguirnos preparando. Por ahí de repente si me ven toser. Por ahí les voy diciendo porque me estoy recuperando de una gripa, entonces ténganme paciencia. La clave es hacer. Si solo lo piensas y no lo haces, ahí se queda. Pensar, decir y hacer. Excelente. Abraham dice flexibilidad. Flexibilidad. Ok. Excelente.
Excelente. Diana, a ver, ¿qué más? Dice Diana, tener convicción. Ok, entonces estamos hablando de motivación, disciplina, formación, hacerlo y no solo decirlo y pensarlo, flexibilidad y la convicción de lo que hago. Y todas estas, déjenme decirles que son importantes. Todas son importantes. Pero ahí les va. Por ahí Reyes Merino nos habló de una que está un poquito más cerca de la que les voy a compartir hoy. Antes de la disciplina, antes de la motivación, antes de la formación, hay una que es la base de todas esas. Y es la base para que seamos perseverantes en todas las demás. Pasión y enfoque, dice Armando. Aileen, perseverancia, excelente. Y se las voy a compartir. 80% del éxito de un proyecto depende de la mentalidad de un líder y de la gente del equipo. Y solo 20% depende de su preparación, depende de las acciones que toman. Esta es una frase de Anthony Robbins, un escritor de libros de desarrollo personal, finanzas, etcétera, y aparte es un coach de Estados Unidos muy famoso por grandes resultados que ha logrado en sus clientes. Imagínense, 80% depende de la mentalidad de un líder. De la mentalidad. Y de un líder y de la gente que trabaja en el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué la mentalidad es tan importante? Por ahí Clave Reyes Merino decía, hacer, si solo lo piensas y no lo haces, ahí se queda. Pensar, decir y hacer. Pensar, decir y hacer. Y vamos con otro número. 85% de tu éxito profesional depende de tus habilidades para comunicar, para liderar y para negociar. Esta es una frase del Instituto de Tecnología de Tecnología y Ciencias Carnegie, que también el autor, bueno, el fundador de este instituto, escribió un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, que es de comunicación. Imagínense, solamente 15% de nuestro éxito depende de lo que estudiamos, de las habilidades técnicas que tengamos, de los certificados que tengamos. ¿Cuántas veces, y yo los quiero invitar a que se acuerden de la escuela, en cuando estaban en la prepa, en la secundaria, y que el más burro de la escuela, así le decimos en México, el más burro de la escuela es el que siempre sacaba malas calificaciones, el que no hacía tareas? Y que el más burro de la escuela, el que le fue súper mal en la escuela, hoy en día es un gran empresario o empresaria. Y le va muy bien. Por lo tanto, no, 15% nada más depende de tu formación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el pensamiento? ¿Por qué es tan importante el pensamiento? En este momento te voy a compartir esa base. Te presento a la pera. Pear en inglés. Pensamientos. Nuestros pensamientos generan emociones. Con nuestras emociones impulsamos a la acción o inacción. Entonces aquí ya viene la convicción, la flexibilidad, la disciplina, la pasión, el enfoque. Todo esto que ya se transforma en acciones, primero vino de un pensamiento. Tal vez la convicción y la pasión la generamos desde el pensamiento. La perseverancia, que era lo que nos decía Aileen, es el conjunto, es el resultado de todos estos elementos. Pensamientos, emociones que generan acciones y acciones que generan resultados. Varios autores, filósofos, psiquiatras, coaches, expertos en desarrollo humano nos han presentado esta secuencia de diversas formas. Incluso yo lo he visto hasta en libros de espiritualidad. Generamos lo que pensamos, generamos lo que decimos, generamos en donde centramos nuestra atención. Nosotros creamos nuestra propia realidad a través de nuestros pensamientos.
Hay una tosidita. Creamos nuestra realidad desde nuestros pensamientos. Entonces aquí quiero que todos los que estamos conectados veamos hasta qué momento está la acción. La acción está en el tercer lugar. Tercer lugar, imagínense, muchas veces nosotros comenzamos algo, luego, luego poniéndonos en acción, muchas veces, otras ni siquiera así. Como bien decía Reyes Merino, la clave es hacer, ¿sí? O sea, todo se tiene que llevar a la acción, pero antes de la acción tenemos que nosotros observar qué pensamientos estamos generando respecto a los objetivos que nos estamos poniendo, a los objetivos que estamos imaginando. Está hasta tercer lugar. Y ahí les va. Vamos a ver rápidamente ejemplos de diferentes tipos de pensamientos. Pensamientos como no soy suficiente, es el peor momento para innovar, todo siempre me sale mal, nadie está comprando, solo hay crisis. Y acá otros pensamientos que es, me está yendo mal tal vez, pero es momento de crear estrategias, encontré financiamiento, encontraré el tiempo y el financiamiento. ¿Cómo lo están logrando los demás? Quiero aprender. ¿Qué podría ser diferente? Son pensamientos que pueden estar aplicándose para una misma situación, pero que se están viendo desde una diferente perspectiva. Y ahí les va, aquí hay algo muy importante. No existen pensamientos negativos y positivos, solo son pensamientos. Pensamientos sobre ti mismo, tu entorno, sobre tus oportunidades o falta de oportunidades, sobre tu alrededor. Realmente, pregúntate si tus pensamientos funcionan o no funcionan para donde te quieres mover, porque los pensamientos que generas generan emociones y esas emociones generan energía o falta de energía que te ponen en acción o falta de acción. Y entonces ahí vienen los resultados. Oye, Fabiana, pero en este momento a lo mejor te estás preguntando, oye, Fabiana, pero entonces tengo que estar como policía todo el día viendo mis pensamientos, a ver que no vengan pensamientos que no me funcionan. No, eso es imposible. Imposible. Porque imagínate, el ser humano tiene más de 60 mil pensamientos al día. El reto está en observar los pensamientos que son recurrentes. ¿Por qué? Porque esos pensamientos recurrentes se convierten en creencias. Esos pensamientos que se repiten se convierten en creencias sobre ti, sobre tus oportunidades o falta de oportunidades, sobre el lugar en el que vives. Y esas creencias generan un estado de ánimo o un estado de energía constante, que entonces generan cierto tipo de acciones que repetidamente se convierten en hábitos. Y esos hábitos son los que generan tus resultados o estilo de vida. ¿Cómo ven? Y se acuerdan. Quiero ver si todos los que están conectados se acuerdan que les dije que no me creyeran nada hasta que lo vivieran. ¿Verdad? Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio para que tú mismo o tú misma vivas lo que acabamos de platicar aquí. Te voy a pedir que te pongas de pie donde quiera que estés, si estás en tu casa, si estás en tu oficina. Donde quiera que estés, tal vez te van a ver como loca, como loco, y no importa, vamos a estar como loca y locos todos aquí. Quiero que por favor me confirmes en el chat cuando ya estés de pie, porque vamos a hacer un ejercicio aquí que simplemente va a ser un ejercicio para que te des cuenta. Es muy sencillo, no vamos a hacer deportes, no te vas a poner en peligro, no va a pasar nada. Solamente quiero que te pongas de pie. Confírmenme en el chat. Quiero que en el chat me pongan dedito arriba o que me pongan listo, lista, que todos estén parados. Y los voy a esperar. Quiero leer en el chat cómo van. A ver, estoy de pie. Ona, ya, Teresa, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Mientras me voy a sonar. Listo, dice Raquel, Aileen, dedito, Abraham también, Cecilia, ok, perfecto. Vamos a esperar a que poquitos más ya se pongan de pie y que nos confirmen.
Pónganse de pie ahí donde están. Y déjenme quitar la presentación para que me vean completa. Lista. Muy bien. María Fernanda también. Cecilia, excelente. Muy bien. Quiero que en este momento te concentres en plantar tus dos pies, las dos, tus dos plantas de los pies muy bien sobre el piso. Plántalas fuertemente, que no se muevan por nada del mundo con lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, quiero que, bien, Diana, ya te leímos. Ahora, quiero que levantes tu brazo derecho y pongas este dedo, el dedo índice, fuertemente estirado aquí enfrente de ti. Así. ¿Sí? Yo lo voy a hacer así, pero realmente lo pones aquí enfrente de ti. ¿Sí? Y ya que lo tienes enfrente de ti, lo que vas a hacer ahora es que sin mover las plantas de tus pies, vas a mover el brazo lo más atrás que puedas, lo más atrás que puedas, que te duela el cuerpo de lo atrás que estás yendo, lo más que vayas atrás. Y vas a voltear para hacer una marca imaginaria hasta donde tu dedo índice está apuntando. Lo más atrás que puedas sin mover tus pies. Y volteas y haces una marca imaginaria en la pared para ver hasta dónde llegó. ¿Sí? Ahora regresas. Ahora, muy bien. Todo lo que te voy a decir en este momento, a partir de este momento, va a suceder únicamente en tu mente. No lo vas a hacer físicamente, solo en tu mente. Cierra los ojos ahí donde estás. Cierra los ojos y quiero que te imagines tu hombro derecho. Imagina cada músculo, cada tendón, cada parte de tu músculo de tu hombro derecho. Imagínate la sangre corriendo por tu hombro y cierra los ojos para que lo visualices muy bien. Piensa, háblale a tu hombro y dile, eres flexible, puedes moverte, eres adaptable. Háblale a tu hombro y dile que es flexible, que puede adaptarse a las circunstancias, que puede moverse. E imagínate cómo cada músculo de tu hombro se suelta. Se hace más suave. Ahora, en tu mente, nada más en tu mente, quiero que te imagines que levantas el brazo derecho y tu dedo índice en tu mente, que lo levantas enfrente de ti y que lo llevas hacia atrás, como lo hiciste hace rato, pero ahora solo en tu mente. En tu mente, llévalo hacia atrás e imagínate que vas 20 o 30 centímetros más lejos. Imagínate que vas 20, 30 centímetros más lejos y hasta qué parte del cuarto alcanzaste a ver. Imagínate hasta qué parte del cuarto alcanzaste a hacer esa marca imaginaria en la pared. 20, 30 centímetros más. Muy bien. Espero que todos estén haciendo el ejercicio porque lo que va a suceder es muy importante para cada uno. Quiero que ahora abras los ojos y ahora sí, físicamente, vas a plantar muy bien tus pies sobre el piso, no los puedes mover. Ahora sí, físicamente, vas a levantar el brazo aquí enfrente de ti y vas a ir lo más atrás que puedas, intentando llegar hasta el punto imaginario que hiciste hace ratito en el ejercicio, intentando ir 20, 30 centímetros más lejos de como ahorita lo imaginaste. 20, 30 centímetros más lejos, imagínate que llegas al punto que alcanzaste a ver en tu imaginación. Llévalo. Y quiero leerlos en el chat. Listo. Quiero leerlos en el chat.
Dedito, mano, comenten lo que quieran, cómo les fue en el ejercicio. Quiero saber si llegaron o no llegaron. Vamos a ver. Vamos a ver en el chat cómo les fue, regresar, si se fueron hasta los 20, 30 centímetros o no. Comenten en el chat, vamos a esperar a que contesten. Ona puso carita de sorprendida, exactamente, lo que ustedes quieran comentar, mejoré, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Platíquenme, ¿qué más? Cecilia, no puedo creerlo. ¿Qué más? Excelente, Cecilia. Llegué más lejos, dice Rosana. Sí llegué, Alejandro. Maida, wow. ¿Quién más, Teresa? Sí, increíble, súper. Bien, estos son los aplausos virtuales. Wow, llegué hasta el otro lado. Llegué más lejos. Llegué hasta el otro lado de mi hombro izquierdo. Dios mío, Reyes, eres muy flexible. Maida, llegué más lejos y me sentí más suelta. Imagínense, este simple ejercicio nos demuestra el poder de nuestro pensamiento. Ahora sí, como decía Reyes, pensar, decir y hacer. Pero el pensamiento siempre tiene que estar alineado a donde queremos llegar para generar las emociones que necesitamos para ponernos en acción. Sigan comentando en el chat qué pasó con su ejercicio y vamos a seguir poniendo aquí los comentarios de qué pasó, cómo les fue, qué descubrieron. Y también quisiera saber por qué creen que esto sucedió. Déjenme compartir nuevamente. ¿Cómo puedo compartir otra vez el equipo? ¿Me puede ayudar a poner mi presentación? Ya, muchas gracias. Llegué más lejos a través de la pared. Excelente. Ok, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con nuestra mente con este simple ejercicio? ¿Por dónde empezar para también aplicar esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo poderlo aplicar a los retos que tengo todos los días? ¿Cómo poderlo aplicar a todo lo que nosotras y nosotros estamos atravesando todos los días? Bueno, te voy a contar entonces qué fue lo que pasó. Tu mente necesita primero conocer otras opciones antes de llevarte hacia allá. ¿Qué significa esto? Primero necesitas saber que existe otra posibilidad para que entonces se pueda mover hacia allá. Te voy a contar una anécdota de las personas que vivimos en México. Nosotros, los mexicanos, pues fuimos conquistados por los españoles, por Hernán Cortés, hace muchos años, ¿no? Entonces, en la primaria nos platicaban que cuando nuestros antepasados estaban en las playas de México, y que se venían acercando los barcos de los españoles, nuestros antepasados no podían reconocer los barcos de los españoles porque nunca los habían visto, no los conocían, por lo tanto su mente no los reconocía. Su mente lo que hacía es que lo asociaba con cosas conocidas, con situaciones conocidas. Por ejemplo, ellos pensaban que eran dioses, que eran manifestaciones de los dioses, no eran los españoles. Por lo tanto, no pudieron prevenir, no pudieron tomar acciones para todo esto que venía a suceder. Lo mismo pasa con nosotros. Necesitamos conocer algo antes de poderlo manifestar. ¿Cómo lo puedo conocer antes de poderlo manifestar? Bueno, para eso existe la imaginación, nuestros dos hemisferios del cerebro. Para eso existe que tengamos mentores, maestros. Para eso existen eventos como estos, donde nos llevan a expandir nuestra conciencia. Y entonces sabemos que hay más opciones de las que nuestra mente alcanza a ver, porque nuestra mente es una máquina. Es como una máquina increíble, eso sí, pero es una máquina. Es una máquina que solamente te va a llevar a donde conoce. ¿Cómo podemos utilizar entonces nuestra mente para que nos mueva hacia donde queremos ir? Bueno, tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Dos hemisferios del cerebro. El izquierdo es el consciente
Es el que se encarga del lenguaje, de las funciones motoras, de la par es la parte analítica, lógica, está relacionada con las acciones que nosotros tomamos, como mover el brazo y todo esto. Y el derecho es el subconsciente, que está relacionado con la creatividad, el arte, emociones, percepciones, recuerdos. Bueno, si quieres comunicarte con impacto contigo mismo, contigo misma, entonces dirígete a tus hemisferios de la manera en que ellos te entienden. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Cómo? Imaginándotelo y hablándole y sintiendo. Estamos utilizando los dos hemisferios del derecho y entonces tus acciones se manifiestan de estas otras formas que te llevan más allá de tus límites, de los límites que la mente había puesto. Por ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno. Y te voy a llevar a que hagamos un ejercicio rápido, que va a ser ya el regalito para terminar la sesión. ¿Cómo lo puedo aplicar ahorita, inmediatamente a mis retos del día? Este es un ejercicio que también trabajamos con nuestros desarrolladores constantemente, en donde lo que hacemos es que los llevamos a utilizar esto en sus retos diarios para desarrollar los productos que están haciendo y también para sus retos personales. Quiero que te imagines o que pienses en el reto más grande que tienes esta semana. Ya sea personal o profesional. Piensa en ese reto. Y ahora quiero que te imagines dentro de una semana. O sea, hoy es jueves. El próximo jueves. Imagínate que ya pasó, e imagínate que lo pudiste resolver como tú querías. ¿Cómo te gustaría estar platicando dentro de una semana lo que pasó? ¿Cómo lo quieres contar? ¿Cómo te gustaría estarlo platicando? E imagínate que se lo empiezas a contar a alguien, a una amiga, a un amigo, a tu pareja. Imagínate contándoselo a alguien. ¿Cómo lo quieres contar? ¿Cómo te sientes en ese momento que le estás contando? ¿Cómo resolviste ese reto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando contigo en ese momento? ¿Qué resolvió en tu vida o qué resolvió en la situación que estabas atravesando? E imagínate muy, muy, muy claramente cómo te sientes al haberlo logrado. Muy claramente. Si esto lo puedes hacer con los ojos cerrados, está excelente, pero si no, simplemente pensándolo, ¿cómo lo quiero contar? Y pensándolo y sintiéndolo, pensándolo y sintiéndolo, así conecto el pensamiento con la emoción. Y a partir de aquí, pueden suceder muchas cosas. Yo lo que te sugiero es que esto lo apliques todos los días. Aplícalo todos los días. ¿Cómo quiero sentirme al final del día? E imagínate terminando el final del día. ¿Cómo quiero sentirme cuando yo haya terminado este reto o este problema? Quiero imaginarme sintiéndolo y resolviéndolo. ¿A quién? ¿Cómo lo quiero contar? Esta es una de las claves de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente es perseverante. Y le gusta reproducir lo que imagina. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos resolviendo algo, lo que estamos haciendo es abrirle a nuestra mente esas otras puertas de posibilidades. Y entonces te llevan hacia allá. Y entonces vienen más posibilidades. No se trata de simplemente imaginar y ya. Como decía hace rato Reyes Merino, decía, pues es hacer. Claro.
Luego nos ponemos en acción. Digo, desea, pensar, decir, hacer. Claro, después nos ponemos en acción. Pero primero utilizo mi mente de forma que esa acción esté alineada. Porque si yo estoy pensando que no lo voy a lograr, que de nada sirve que yo esté aquí, que todo no sirve para nada, o en México tenemos también una broma que dice, ¿para qué nací? Cuando la gente está muy negativa y que siempre está viendo lo malo de todo, si yo estoy en este pensamiento y en esa vibración y emoción y energía, mis acciones no están alineadas. Por lo tanto, mis acciones, aunque mis acciones tengan mucho que ver con el resultado que quiero lograr, no me van a llevar hacia allá. Voy a estar dando vueltas. Para finalizar, te quiero contar una historia. Hace mucho tiempo, en el desierto del Sahara, hace mucho tiempo, había un mercader de camellos, así, en un desierto, que tenía 20 camellos y también tenía 20 ayudantes que lo ayudaban a cuidar a cada camello. Iban por el desierto y de repente se hizo de noche y el mercader les ordenó a sus ayudantes a que pusieran las casas de campaña y que amarraran a cada uno de los camellos, que pusieran una estaca en la arena y una soga para amarrarlo y que no se fueran a escapar. Bueno, pusieron todo y estaban amarrando a cada camello y cuando llegaron al veinteavo camello, se dieron cuenta de que no traían estaca ni soga para ese veinteavo camello. Fueron con el mercader, con el dueño, con el jefe, y le preguntaron, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Y el mercader dijo, no se preocupen, los camellos son animales de hábitos. Finjan que lo amarran y ahí se va a quedar. Bueno, eso empezaron a hacer. Fingieron que lo amarraron, que clavaron una estaca, que lo amarraron y se fueron a dormir. Al día siguiente, ¿qué crees? El camello estaba ahí. Y entonces empezaron a desamarrar a todos los camellos, levantaron las casas de campaña y siguieron con su camino. De repente se dieron cuenta que el veinteavo camello seguía ahí detenido, que seguía ahí en el mismo lugar donde despertó. Y dijeron, ¡ay! Se nos olvidó desamarrarlo. ¿Y qué es lo que hicieron? Regresaron. Un momentito. Regresaron un segundo, por favor. Esto está planeado, ¿eh? No crean que sin querer, todo está planeado. No se crean. Ya me estoy recuperando de mi gripa, pero quería estar aquí con ustedes, no me lo quería perder. Pero bueno, entonces regresaron y fingieron que desamarraron al camello y entonces el camello empezó a caminar. Quisiera cerrar esta charla con todos ustedes, en que se pregunten en qué se parece nuestra mente a ese camello que estaba amarrado con estaca y con soga invisible. En qué se parece y cuándo queremos empezar a quitar esa estaca y esa soga. Bueno, con todo y la tos y con todo y esto, les quiero agradecer a todos y todas las que estuvieron aquí conectados. Muchas gracias por estar aquí, por hacer los ejercicios desde su casa. Los quiero invitar, los y las quiero invitar a que se unan a nuestra comunidad.
Este es el link para que se puedan unir. Community.turing.com. Tenemos nuestras redes sociales en LinkedIn y en Instagram para que se unan a nuestra comunidad. Constantemente estamos compartiendo cursos como estos y como otros muchos más en comunicación, en habilidades técnicas, en todo tipo de cursos. También tenemos una comunidad muy padre en donde tenemos círculos de mentoría y entre todos y todas nos apoyamos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su participación. Y bueno, nos vemos pronto en la comunidad. Gracias por su paciencia con mi tos y mi gripa y todo. Pero aquí estamos, aquí estamos. Que sigan disfrutando mucho de este evento tan padre y nos veremos pronto.